colas para recoller os abonos e colas para a entrada ao Resucamp, a primeira zona de descanso en esgotar praza. Estamos aquí esperando para poder entrar ahora en unas parcelas que hay justo al lado de la entrada del festival. Estas son privadas, son de pago, pero todos con la entrada del festival tenemos una parcela gratuita en una zona de acampada diferente, pero esta, como la tenemos aquí justo al lado de la entrada, pues nos pilla todo mucho mejor. O Resurrection Fest no se llega en solitario. Yo, por ejemplo, iba a venir con otra persona que me falló y entonces pues metí en un anuncio de 1000 anuncios y conocí a esta gente, que es un grupo de WhatsApp, llevamos como 6 meses hablando y vamos como si fuéramos amigos de toda la vida. Todo preparado para que as portas do Resurrection abran esta tarde e den paso a 4 días de concertos en Viveiro. Cerca dun centenar de artistas sobre os 4 escenarios deste ano. 5.000 persoas por día máis que o ano pasado. Confiamos, queremos que non vai a pasar nada, é un público moi pacífico, todos os anos transcurre todo con normalidade e así pensamos que vai ser así. Nas outras zonas de acampada, na Beach Camp, na Praia de Area e en Covas, os Resus comezaron a instalarse a noite pasada. Al final, pues tampouco tenemos mucho dinero para, no sé, hacer, pues alguna gente hace, pues no sé, otros campings y tal, y nosotros siempre pues hacemos aquí nuestro camping, nuestras cervezas y así, bien, a gusto. No Parque Pernas Peón conviven roqueiros de todo o mundo. Nós estamos aquí o segundo ano, Resurrection, estamos bem contentes, viemos de Portugal e queremos ver Converge. Slipknot, un dos cabeza de cartel deste ano, moveu dende Cantabria a este grupo de amigos. Venimos al Resu, pero ya no solo los grupos y lo que es el festival, lo que es pues estar allí con los grupos que te gustan, los que conoces nuevos, sino también lo que es la convivencia en el camping, que conoces un montón de gente y te lo pasas un montón de bien. Entre os seguidores dos grandes do metal, familias o completo. Tengo 3 hijos, 2 maiores, uno de 13 años y hasta la perra nos traemos, porque nos encanta este ambiente, esto está genial, se come muy bien, la música ya para qué te voy a contar, así que pues todo fenomenal. Esto de los festivales está muy, muy bien porque estamos acampando, es mi primera vez y la verdad es que se está bastante bien. Con destino Viveiro fretáronse buses especiais dende 30 cidades españolas e mesmo Lisboa. Na sesión inaugural, Stage Back in Town, a única banda local, tocará neste escenario.